mira, ¿quién es Chorizo? El héroe. ¿Cómo ganamos? Somos buenos amigos, ¿verdad? ¿Sin rencores? Casi te hice estallar en el pasado, pero ahora hay que mirar hacia el futuro. Y veo un camión militar en tu futuro. Con municiones especiales, armas especiales y salsa especial. Philly desea todo eso. Me gusta planificar. Y tengo grandes planes para incrementar la potencia de Montero, ¿sabes? El primer paso es ese camión. Lo están cargando en la Marina Ocaso. Tráemelo en una pieza, héroe. Tengo grandes planes para él. Suerte. Tráelo de vuelta y hablamos. Philly, estoy en la marina. No importa lo que pase, no agites a ese bebé. ¿Qué? No dañes el camión. Conduce como si viajaras con un bebé en el asiento de atrás. Como si viajara con un bebé. Entiendo. Vas a hacer llorar al bebé. Solo trae ese camión en una sola pieza, ¿sí? Ahí está el oficial a cargo. Esto sería una locura si esos animales estuvieran sueltos. Perro. Justo donde Philly dijo que estaría. Te veo, francotirador. Dios. Thank you.
Hola, Philly. Un hermoso camión robado está en camino. Perfecto. Bien, tráelo directo a mis brazos. Que nadie te siga, ¿eh? Debe ser como un gato en la noche. Un gato fino, elegante y sensual. Miau. Ah, me gustan más los perros. A chorizo también. Pero a veces se le olvida. ¡Volvió el héroe! Sí, y necesita algo de ron. ¿Qué pasa aquí? La magia de Philly, bebé. Coño, ¿casi muero por espuma de empaque? No. Oro blanco. Es difícil de conseguir y arde como el infierno. Todo tiene un propósito distinto. Incluso tú. Hola, Philly. ¿Necesitas ayuda? Yo debería preguntarte a ti, héroe. Intentas arreglar a la familia Montero y no tengo una herramienta para eso. Sí, es el trabajo perfecto para un huérfano. ¿Cómo ganamos? Quita al rey de su trono. Te lo ruego que te lleve. Oye, mira.
Dani. Esto no para. Álvaro es un problema. Pero es tan divertido. Wow. Carajo, me gusta tu estilo. Pregunto si sus gallos son buenos. ¿Para esperar a luchar por nuestra libertad? ¿Por qué? ¿A quién se llevaron? No. ¿Cuántas veces iremos al rescate, papá? ¿Cuándo se acabará esto? Camila, es la familia. Yo digo que los dejemos. Y yo digo que no digas nada. Este no es tu maldito campamento. ¿Qué sucede? José tiene a nuestra gente. Los colgará en la Plaza Verdera. Los atraparon por su culpa, carajo. ¡No! Eso es tu culpa. ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros el significado de ser guerrilleros, pero tú nunca escuchas. Debes confiar para que confíen. Esto no me gusta. Y bueno, ¿entonces los vamos a abandonar? Carajo, yo sé lo que se siente. Un grupo. Nosotros. Los rescatamos y matamos al que se interponga. José estará con los militares. Hay que tenerlos en la mira. En la iglesia hay un campanario. Desde ahí se puede ver todo. Quédate en la torre la noche anterior a la ejecución. No dejes que nadie te vea subir. Tengo lo ideal, héroe. El rifle de Philly con mira de gran alcance. Yo planto el arma. Miguel, Camila y yo vamos a la plaza. Philly esperará en la torre de radio. Y sin teléfonos. Montero, hasta el final, Camila. Solo no dejes que te distraiga de lo que viniste a hacer. Es todo lo que diré. Vine aquí para escapar de mi madre, pero me encontré con otra.
Carlos, estoy cerca de la iglesia. Hola, habla Miguel. Miguel, ¿dónde está Carlos? Está ocupado. ¿Puedes llegar al campanario? Creo que sí. Bien, te dejé el rifle preparado ahí. Ten cuidado, no dejes que los soldados te vean. Ok. Suerte, amigo. Francotirador. Estamos en posición. Sí, jefa, aquí estoy. Dejaré el motor encendido. Suerte. José en la mira. Dispara cuando te diga. Compañeros y aranos, hoy me honran con su presencia, así como yo los honro con la mía. Aquí tenemos a los falsos yaranos. ¡No tienen cabida en nuestro paraíso! Tienen a Alejandro. ¡Cojones! ¡Como castigo por sus crímenes! ¡Los colgaremos del implacable brazo de fuego de Yara! ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! Coño.
Morirá si nos quedamos. ¡En marcha! ¡Espada! Yo me encargo. Tú me cubres. ¿Entiendes? ¡Dani, tenemos que sacarlo de aquí! ¡Lo tengo! ¡No dejan de venir! ¡Camila! Herido. Entendido, nos vemos en la torre de radio. Entendido. ¡Perdimos! ¡Papá! ¡Pinga!
No puedo. Dani, se supone que nos cubrirías. El rifle se atascó. Miguel me dio un arma defectuosa. ¡Carajo! Sabía que no debíamos confiar en ese pedazo de mierda. Sabían que vendríamos. Todo fue una trampa. ¡Pinga! ¿Respira? Su corazón se detuvo. Resiste, Alej.
¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Y qué hay de Philly? Él es el que sabe de explosivos. ¡Espada! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme. Me dejaste morir en ese maldito campamento. ¡Philly, creo que lo perdemos! ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¡Atrás, héroe! Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. Malditos Montero. Ya estamos muertos, Camila. Castillo ya ganó. ¡Respira! ¡Espada! Equilibra tu postura. Un león se calma antes de matar. Sí, papá. ¡Dispara, mijo! ¡Ah! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Oh, tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor, Andón. Esa vera de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. Buen tiro.